en los años 50, 60, ¿qué establece? Bueno, estamos en plena calle 24, amigos. Mire, 931, esto es por aquí, pleno centro de Bogotá. ¿Qué recuerdos tiene usted de esa época de los Bogotá de los años 50, 60? ¿Qué quedaba aquí? Pasando de los años 60 al 70, en estas construcciones, en esta una casa antigua, existió el Club Miramar, que uno de los primeros cantantes que ahí fue donde llegó, cuando llegó a Bogotá el Valle del Cauca, Billy Pontoni cantó acá, y fue cuando Pacheco lo descubrió y lo llevaron a la televisión. Era un grill, pues, de clase media, donde la gente, sobre todo los fines de semana, era muy concurrido. Teniendo en cuenta que a dos cuadras arriba quedaba Inravisión. No era Inravisión, sino la televisora nacional. O sea, arriba de la 24, ¿no? Aquí derecho. La 24 llegando a la 24, quedaba la televisora nacional. Sí, que se inauguró, bueno, allá en el 1954. Que estamos celebrando los 70 años, porque precisamente el 13 de junio fue la primera emisión de la televisión. 70 años de la televisión colombiana. Sí, bueno, entonces aquí quedaba el grill, el famoso Grill Miramar. Sí. Yo sé que aquí cantó Mario Gareña. Sí, yo sé porque tengo fotos de él. Mario Gareña. Ahora, la gente era elegante. ¿Y qué tipo de música había aquí? ¿Qué también de jazz? Empezaba la primera ya música pop y los primeros cantantes también. Crónica. De la nueva ola, los llamados de la nueva ola, como Christopher, Oscar Golden. Bueno, claro que ellos llegaron aquí en los años 70, ellos, ¿no? Se presentaron aquí, sí, finales de los 60 a los 70. Entonces esta zona por aquí era también siempre zona, bohemia, sí, de rumba. Sí, sí, usted sí. Me dijo que por aquí había un club acá, maestro. ¿Qué club quedaba acá? No, aquí quedaba el Teatro Cid. ¿Teatro Cid? Y a la vuelta quedaba la pipa de mi papá, que también queda otro. Entonces, negocio. ¿Qué tipo de música era en esos clubes? La música de la época. La cumbia. ¿Ah, sí? Ya. Sí, la cumbia. Ah, usted me había dicho que Pancho Galán estuvo ahí en el Grill Colombia. Sí. Con su orquesta, con los hermanos Rodríguez Moreno. Sí. En Bogotá tiene música desde hace años, la música tropical bailable. Sí, es una cosa desconocida de Bogotá. Bogotá siempre ha tenido bohemia. Sí, 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 sí. Siempre tuvo Y música en vivo. Sí, música en vivo, porque todos los artistas, pues, la entrada de Colombia, pues, era el aeropuerto, primero el aeropuerto de Techo y después el Dorado. Sí, así es. Antes de los aeropuertos internacionales de Cali, de Medellín y de Barranquilla. Sí. Si venían por avión, pues la llegada era Bogotá. Así. Bueno, amigos, ahora estamos en la calle 24, entre décima. Carrera décima y novena. Bueno, al fondo, hoy es un centro comercial, ¿qué es ahí? Es un centro comercial, aquí funcionó en los años 70, tal vez, 74 o 75. Bueno, un sitio muy conocido en la ciudad de Bogotá que se llamó el Grill Miramar. Miramar. De Pedro Balaguer. Bueno, maestro Armando Escobar, cuéntenos, por favor, usted tuvo la oportunidad de trabajar aquí. ¿Cómo era esto aquí? Cuéntenos. Aquí éramos dos grupos, grupo musical, bailable, música bailable, y con Mondragón y su grupo, Jimmy Mondragón y su grupo también, estuvimos aquí como tres veces, pero yo trabajaba aquí en el Grill Miramar y aquí en esta pared que era el Freddy's Club. Ya vamos a ver. Freddy's Club. Freddy's Club, un sitio de jazz. Aquí trabajábamos en el Freddy's Club, Armando Manrique, mi piano. Manricura, sí. Plinio Córdoba en la batería. El pin, saxofón, tenor,
costarricense. De Costa Rica y yo. ¿Y el bajista español? Sí, después. ¿Cómo se llamó? Pepe García. Ah, Pepe García. Es que nos tocaba doblar Amán y el Freddy's Club, porque músicos de jazz muy poco había en ese entonces. Amigos, doblar es que tocaban en un sitio y luego alternaban en otro lugar. Sí, y viendo bien la historia, que le he visto, en Nueva York era lo mismo, hacían lo mismo. Charlie Palmieri y Eddie Palmieri y toda esa gente tocaban en un sitio y se pasaban para el otro, doblando siempre, ¿ok? Ahí es cuando yo digo, coño, pero si nosotros hacíamos lo mismo también en Bogotá, mira tú. Entonces, maestro Danilo, recuérdenos, aquí pasó el cantante. Bueno, por aquí fue que se hizo Billy Pontoni. Ah, Billy Pontoni, el cantante de baladas. Pontoni trabajaba aquí con sus dos hermanos. Que no pude escuchar. El otro hermano era el baterista y el otro era el bajista. Ah, perdón, guitarrista. Y Nacho, mi sobrino, era el bajista, o sea, Billy Pontoni con los dos hermanos y Nacho, que era el bajista. Oye, Crocanos. Y después se fue Plinio y entré yo como baterista reemplazando a Plinio en este hermoso sitio. Aquí entraba solo gente elegante, persona que no tenía corbata, un tipo que no tenía, pero cualquier persona que no tenía corbata, aquí le exigían buena presencia. Sí, entonces le prestaban la corbata para poder entrar. Eso era uno de los sitios de alta highlight. Aquí se hizo Jimmy Salcedo también. Oh, Jimmy Salcedo sí, también se hizo aquí en este sitio también. Maestro Armando Escobar, venga, amigos, ¿por qué me sacan a mí de acá? No, estamos haciendo remembranza, pero aprovechamos que estamos hablando de Jimmy Salcedo. Creo que él era de Mompox o era Barranquilla. Bueno, Jimmy fue un gran personaje, todos lo conocemos por sus programas en Torre Creativa, el show de Jimmy, donde nacen las canciones. Usted tuvo la oportunidad de trabajar con Jimmy. Bueno, de resumen, porque muchos años pasó. En esos grupos, salí en televisión. Sí, aquí, cuéntenos cómo fue esa experiencia. Aquí me conocí con Jimmy Salcedo y aquí, entre Pacheco y la señora Gloria Valencia. Fernando González Pacheco, el periodista de televisión de Azimalandia. La señora Gloria Valencia Castaño, claro, que se la pasaba de aquí, Álvaro Ruiz y toda esa gente. ¿Sí? Aquí le dieron a Jimmy Salcedo para que dirigiera su programa musical de televisión. Aquí en el Miramar. Ya, entonces, bueno, y aquí del Miramar salió Jimmy ya para su show de Jimmy. Hola amigos, aquí venimos en la hora con más música. Pero ahí nada más. Bueno, entonces usted ha trabajado ¿cuántos años ahí? Más de 10 años. No, acá no, sino con Jimmy Salcedo. Con Jimmy Salcedo fueron 12 años. 12 años. En televisión, programa televisión. De donde nacen las canciones. El show de Jimmy. Ahí salimos también nosotros tocando, claro, con los Cuatro del Son. Sí, señor. Hicimos sí, una cosita con Alfredito de la Fe, me acuerdo sí, yo. Sí, señor, también con Alfredo de la Fe y todo. Sí. Sabroso. Bueno, y ahora aquí seguimos. Entonces, amigos. Mucho tiempo con Jimmy, con sí tuve una gran oportunidad de varios programas con Jimmy también. Jimmy Salcedo, bueno, él era pianista, lamentablemente pues tuvo problemas de diabetes, creo que fue, falleció, sí, pero fue un músico también que aportó mucho. Aportó mucho para nuestra música. Claro, sí, claro, ahí pasaron muchas agrupaciones en el show de Jimmy cuando venían los grupos en los años 80 de, bueno, de Puerto Rico, de Nueva York, toda esa banda de salsa. Pero Jimmy también contribuyó a este movimiento de la música en Bogotá. Vamos a seguir por este recorrido del centro histórico de la capital. Ya llegamos al centro. Y seguimos recordando viejos tiempos. Ya seguimos. Amigos, seguimos acá sobre la calle 24, entre carreras novena y décima. Hace muchos años, en la década de los años 70, funcionó acá un club pequeño de jazz y de música, bueno, de jazz, no, de jazz. Okay. Maestro Armando Escobar, usted que tuvo la oportunidad de trabajar aquí, cuéntenos, ¿cómo se llamaba este sitio? Este sitio, yo tuve la oportunidad de trabajar ahí, el sitio se llamó el Freddy's Club. Freddy's Club. Freddy's, y es donde están esas Al frente donde sí, quedaba el Miramar. Frente al Miramar. Esto es un centro comercial intercentro. Estamos hablando de 932, sí, miren acá, sí, con calle 24. Sí, correcto. Freddy's Club. Era muy bonito aquí. Sí, bueno, era en otros tiempos. El centro de Bogotá sí se ha deteriorado un poco. Sí, mucho. Hay algunos sectores deprimidos, pero bueno, es esa parte de la parte social.
musical de las ciudades. Concentrémonos en la parte musical. ¿Qué músicos recuerda usted que se presentaron ahí? Yo me presenté ahí con Plinio Córdoba a la batería, con Armando Manrique al piano, con el Pin costarricense, saxofón tenor. Cuando no venía el Pin, venía Julio Arnedo. Sí, Julio Arnedo, que fue muy buen saxofonista también. Sí. Cuando yo no venía, venía Pepe. Pepe García, bajista español. Sí. Entonces ahí nos turnábamos y nos volábamos entre el Green Miramar y el Freddy's Club. Pero esto fue un sitio, candela, de jazz, only jazz. ¿Ok? Listo, eso aparece en el libro que escribió nuestro amigo Javier Aguilera. Javier Aguilera, sí. 30 años en la noche bogotana. Entonces este es el Freddy's Club. Freddy's Club. Hace, bueno, todo esto hace parte de la historia de la ciudad de Bogotá y hay que mencionarlo. Lógico. Porque este documental se trata de la música tropical. Bueno, el acontecer musical bogotano es diverso. Ellos han sido músicos polifacéticos, sí, correcto. Sí. Entonces, donde hay música, pues ahí estamos. Exacto. Seguimos en el tour. Y les digo, yo me quedo con mi música, yo me quedo con mi plena, yo me quedo con la salsa. ¿Cómo? Porque esto sí es cosa buena. Ahí nada más. Para Guachal. Chévere.